Hola, ¿qué tal, compañero? Si eres un streamer, youtuber o planeas hacer cualquier tipo de contenido, has de saber que el audio es uno de los aspectos más importantes para crear contenido de alto valor. Y es por eso que te presentaré a los 12 mejores micrófonos del mercado, desde los modelos ideales para aquel que acaba de iniciar, como otros micrófonos pensados para un streamer un poco más avanzado. Ahora sí, empezamos con este video. Ok, compañero, ahora vamos con el número 1 y uno de mis favoritos, el Blue Yeti X. Y empezamos hablando, ¿por qué no?, acerca del diseño. Pues bien, el diseño de este Yeti es el más elegante de la marca, puesto que el Yeti X logra combinar presencia y calidad de construcción con un enfoque más moderno. Por ejemplo, tenemos pulsadores con luces LED, personalizables para interactuar con las opciones, tiene detalles cromados y un diseño menos tubular a la par que un acabado más liso. Asimismo, contamos con un ajuste para la ganancia, el cual siempre mantenemos al mínimo, mientras que el dial físico servirá para apagar el micro. Por otro lado, la calidad de sonido. La verdad es que el sonido del Yeti X se manejó bien en situaciones desfavorables y fue increíble en situaciones comunes y buenas. Hemos de decir que es un micrófono pensado para tener grabaciones de tu propia voz, y prueba de ello es que su construcción menos tubular y prueba de ello es que la construcción es menos tubular, y si bien no ofrece la calidad de micrófonos del doble o triple del precio, se posiciona como uno de los mejores micrófonos USB de todo el mercado. En cuanto a la versatilidad, la verdad es que el Yeti X deja de lado mini USB y nos da micro USB. Lamentablemente no tenemos un conector USB tipo C, pero lo compensa con una gran relación calidad-precio. Otro punto a su favor es que Blue Yeti X tiene compatibilidad absoluta con el software de Logitech, por lo que la personalización es un tanto más avanzada. Resaltar también que, al igual que sus hermanos mayores, cuenta con 4 perdones polares: omnidireccional, estéreo, bidireccional y cardioide. De esta manera es muy versátil e ideal para un principiante que quiere obtener una gran calidad de sonido rápido y sencillo. Enlace en la descripción para Amazon España y Amazon Internacional. Suscríbete en este momento. Ahora, compañero, vayamos al número 2 con el HyperX Quadcast, uno de los micrófonos para streamers más famosos de todo el mercado. Y la verdad es que a pesar de su potencia, el HyperX Quadcast es muy ligero, con apenas tan solo 254 gramos. Aunque metrajes y peso fuera, la verdad es que luce un diseño precioso, que apuesta por una gran combinación entre negro y rojo. Una de las características más importantes de este micrófono es incorporar suspensión elástica de anti-vibración que lo aísla, eliminando los ruidos y golpes accidentales. Mientras que, en la parte inferior, encontramos un control de ganancia para ajustar esta misma. Sin embargo, esto no es todo, y es que la versatilidad es bastante interesante. Por ejemplo, en la parte trasera nos topamos con una pequeña rueda para elegir entre 4 perdones polares diferentes, al igual que Blue Yeti X. El primer modo es el estándar, el cual recogerá sonido a ambos lados del micro, el cardioide, el cual ofrece la máxima sensibilidad de manera frontal, el modo omnidireccional, el cual capta audio procedente de todas las direcciones, y el bidireccional, perfecto si estás teniendo una plática de tú a tú con alguna persona. Pero, sinceramente, el patrón cardioide es el que mejor resultados nos ha dado. Y finalmente, la calidad de sonido. Pues tenemos uno de los micrófonos más completos para toda persona que quiere streamear o grabar videos de YouTube o iniciar un podcast. Y es que este micrófono integra hasta 3 condensadores de 14 milímetros, que trabajan con una respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil Hz, algo poco visto en micrófonos de USB, teniendo aquí una gran ventaja sobre su competencia. Además, en la parte superior del HyperX Quadcast se integra un sensor de ruido, con el cual eliminamos todo tipo de ruidos oclusivos con tan solo un clic. Definitivamente un gran competidor, un precio un poquito más barato que el Blue Yeti X, cuyos enlaces tienes en la descripción de este video. Continuamos al número 3 con el AKG Lira, definitivamente un clásico que no todo el mundo conoce. Y empezamos hablando directamente al sonido. El micrófono AKG ofrece una calidad bastante natural y realista, ideal para usarlo como micrófono cardioide. Los modos estéreos son muy interesantes y captura un sonido sorprendente bueno en lo que a profundidad y tamaño respecta. Mientras que el modo frontal y posterior serán muy efectivos para entrevistas, el estéreo ajustado se adapta a situaciones más específicas. En general es un gran sonido, con tal vez no tanto nivel de personalización como otros micrófonos, pero bastante sencillo de utilizar. Sin embargo, la versatilidad también juega un rol importante en la elección de un micrófono, especialmente si eres un principiante.
y la verdad se trata de un micrófono USB de gran sonido y un poco de flexibilidad de uso. Por ejemplo, en la parte posterior tenemos un control de ganancia y, como te decíamos antes, nos ofrece 4 modos de grabación, cada uno perfecto para una situación u otra. Hemos de decir que, con el gain bajo y el modo frontal, la mayoría de youtubers y streamers obtendrán los mejores resultados. Pero finalmente, el diseño. La verdad es que presenta un estilo distintivo, y es que parece ser una mezcla entre un ovni y un micrófono cardioide. Clic aquí y descubre los mejores gadgets de todo AliExpress. Aunque esta forma tan interesante hace que el modo cardioide funcione un poco mejor. Resaltar también que la base y el soporte inclinable están hechos de metal. Cepillado resistente, mientras que el cuerpo del micrófono y rejilla son de plástico de muy buena calidad. Además, el micrófono es compatible con brazos articulados de todo tipo y, para nuestra grata sorpresa, utiliza USB tipo C. Ok, amigo, espera dónde vas. No olvides quedarte al final de este video para descubrir qué micrófono uso yo y por qué lo recomiendo tanto. Ok, compañero, ahora vayamos al número 4 con un micrófono de alta gama, pero al mismo tiempo muy económico. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del Rode NT-US Mini, un micrófono económico pero perteneciente a una marca de alto valor. El Rode NT-US Mini ofrece un diseño bastante pequeño de 5.6 x 1.8 pulgadas y una base de 3.5 pulgadas de diámetro. En su panel frontal hay una perilla de volumen para los auriculares, así como dos luces LED que le indican cuando el micrófono se alimenta a través de USB o cuando está en el modo de monitoreo o de latencia cero. Además, dicho amplificador interno para los audífonos resulta ideal para aquellos un poquito más avanzados. Sin embargo, esto no es tan importante como lo es el diseño, y algo que me ha encantado de Rode es la incorporación de un filtro anti-pop interno, el cual funciona bastante bien para ser, valga la redundancia, interno. Más allá de esto, el patrón cardioide es un gran trabajo en concentrarse en el sujeto de grabación e ignorar casi totalmente la parte opuesta. Es por ello que las grabaciones de voz en off son nítidas y libres del DSP. La facilidad no es tan alta. Por ejemplo, su patrón cardioide fijo es útil para grabar voces o instrumentos y también es adecuado para juegos, podcasting y llamadas de negocios, ideal para el exterior y para el interior. Algunos encontrarán que la falta de patrones de micrófonos ajustables y modos EQ-QSP es limitante, y es cierto, pero la mayoría de micrófonos profesionales también carecen de esos parámetros. Ahora vayamos al número 5 con el Gato Wave 3, definitivamente un clásico de clásicos. Con ese nombre, ¿cómo no lo iba a ser el gato? Suena como un bar de mala muerte. Pero bien, el Gato Wave, ¿por qué se posiciona como un micrófono legendario? Pues echémosle un ojo a la versatilidad que nos ofrece. La verdad, nos encontramos con un software nativo llamado Wavelink, disponible para Windows y Mac OS. En él podemos establecer ajustes predefinidos para distintas aplicaciones. Por ejemplo, podemos subir volumen para el juego por encima de la música, ajustar el mix de sonido que escuchan nuestros espectadores, etc. Además, podrás ajustar incluso el color de LED para cada input, además de activar o desactivar algunas funciones. Sin embargo, lo que diseño respecta tampoco se ha quedado atrás, ya que el micrófono destaca por la calidad de los acabados, con un cuerpo de plástico resistente, un cable USB de 2.5 metros y un pie hecho de sólido metal para evitar vibraciones. Pero finalmente, hablando de sonido, toca hablar, cómo no, de la calidad sonora. La verdad es que el audio captado por el Gato Wave 3 es muy buena, ya que captura un amplio rango de frecuencias, desde tonos agudos hasta graves. El micrófono integra una tecnología de propietario llamada Clipboard. Clic aquí y descubre con qué equipo graban los más grandes streamers, la cual filtra todos los picos de sonido suavizándolos automáticamente para no dejar sordos a tus espectadores. Todo este proceso de suavizado ocurre en el propio micro, por lo que no consumirás recursos de tu computadora. En definitiva, un clásico de clásicos y que yo te recomendaría. Hey amigos, suscríbete a este canal para estar al tanto de las mejores ofertas de los mejores productos de todo internet. Pues bien, compañero, llegamos a la mitad de ese top con el Shure SM7B. Es el micrófono que Ibai usa, que el Rubius usa, que Romualfons usa y que Auronplay usa, dándole mi más sentido pésame a este último. Pues vemos la calidad de sonido y la verdad es que este es increíble, en parte porque está basado en un patrón cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido y reduce el ruido de fondo, dándole una prioridad a tu voz.
Eso no es todo, sino que tiene las más amplias de todo el mercado, nada más y nada menos que entre 50 a 20 mil Hz de respuesta de frecuencia. De esta manera permite una producción de sonido natural, porque las voces se escuchan limpias, claras, cálidas y suaves. No obstante, la verdad es que flaquea un poco en lo que opciones y versatilidad respecta, ya que nos ofrece una calidad de sonido profesional que es absolutamente impecable. No obstante, solo tiene 3 modos y todos ellos enfocados al audio en voz off. El plano, el cual ofrece una reproducción de audio natural y versátil. El modo de reducción de graves, el cual actúa de manera similar a un filtro audio digital. Y finalmente, el refuerzo de rango, similar al anterior, pero con un poco más de amplificación en los medios y agudos. Pero es muy bueno y es bastante recomendable para todas aquellas personas que ya lleven un poco de tiempo aquí. Pero creo que nos hemos pasado por alto el diseño. El diseño de este Shure es tan bueno que incorpora suspensión interna y un sistema de amortiguación que elimina la vibración de la luz. Definitivamente un micrófono mágico, clásico y que estoy seguro jamás te dejará atrás. Pues bien, compañero, ahora vayamos al número 7 y con el Asus ROG Strix Magnus, uno de los micrófonos por USB más potentes y prometedores de toda esta lista. ¿Y por qué no empezamos hablando acerca del diseño? La verdad es que el diseño del Magnus, a pesar de grande y potente, es de tipo USB-C. Cuenta con 3 cápsulas de condensador de 14 mm junto con varios controladores integrados, un puerto USB adicional y tiene iluminación RGB personalizable. Además, el Asus Strix Magnus presenta una construcción sólida desde el cuerpo de metal hasta el cable USB trenzado y grueso. Sin embargo, esto no es lo que más importa, sino que esto no nos sirve de absolutamente nada si el sonido es malo. Pero este no es el caso, sino que el audio captado es muy preciso, captando siempre todo lo que se encuentre dentro de su rango de alcance. Sin embargo, nosotros preferimos utilizarlo en modo estéreo, ya que capta un mejor audio a la par que una voz más clara, al igual que más o menos el Blue Yeti. En cuanto a las opciones, la verdad nos encontramos con un pedazo de software nativo de Asus. Sin embargo, solo controla la iluminación del Magnus. No obstante, el micrófono se comportará bastante bien en la mayoría de ambientes, especialmente si usamos el modo estéreo, ya que aunque sea grande y pesado, considerando la calidad que nos ofrece, vale la pena llevarlo a todo lado. Y bueno, compañero, vamos al número 8 con otro de alta gama, el Rode VideoMic NTG, el que compite cara a cara con el Shure SM7B. Y empezamos hablando acerca de la calidad sonora. Incluso consiguieron el precio que tiene, este micro nos ofrece increíbles grabaciones. Todas ellas han sido nítidas, claras y en su mayoría sin plausivos. Eso se complementa con que el micrófono es muy sencillo de ajustar gracias a los controladores físicos y la perilla de ganancia. Además, se trata de un micro altamente direccional, por lo que usando la ganancia baja y la pista de seguridad obtuvimos un increíble audio incluso en las peores condiciones. Pero la versatilidad también importa, especialmente si se trata de un Rode. Ese micrófono es altamente direccional. No obstante, la verdad es que gracias a su diseño lo podremos dar una gran variedad de usos. Por ejemplo, lo podremos usar por sobre una computadora o encima de nuestra cámara. Además, gracias al control de ganancia podrá ser utilizado en diversidad de ambientes, porque será perfecto para un streamer o un youtuber, aunque tal vez no tanto para un músico o para una conversión de tú a tú. Y finalmente el diseño, con un tamaño de 6.7 x 0.8 pulgadas y un peso de tan solo 93 gramos, el VideoMic NTG es uno de los micrófonos profesionales más pequeños de todo el mercado. Asimismo, me ha encantado que es un jack de 3.5 mm y un USB tipo C, elevando las posibilidades de uso al triple. Enlace en la descripción de este mismo video. Ok, compañero, ahora vayamos al número 9 con el Ryzen Siren X, definitivamente uno de mis micrófonos favoritos. Y empezamos hablando, ¿por qué no?, acerca de la versatilidad de este micrófono. La verdad es que la versatilidad de este micrófono está bastante bien, ya que podrá ser llevado a prácticamente cualquier lugar. Usa un cable micro USB a USB de 2 metros y ese tipo plug and play. No obstante, es solo super cardioide, por lo que será perfecto para YouTube, streaming y podcast. Sin embargo, es hora de ver algo un poquito más interesante, y es que es momento de hablar del diseño. Pues la verdad es que pesa muy poco y va dividido en dos piezas muy fáciles de montar, por lo que transportarlo en cualquier tipo de maletín junto al portátil es muy sencillo. Clic aquí y descubre los mejores teléfonos Huawei de todo el mundo.
Pero, ¿qué podemos decir acerca de la calidad sonora? Pues la verdad es que se trata de un micrófono de condensación de 25 milímetros de diámetro, por lo que se posiciona como un buen micrófono de tipo USB genial para streamers, ya que, debido al tipo de condensación, es muy rico en matices y detalles. Estos son mejores USBs cardioides o supercardioides que podemos conseguir en todo el mercado. Ok, compañero, ahora vamos al número 10 con el micrófono que te había prometido, el Blue Yeti, el micrófono con el que estoy grabando este audio. Algo que me ha gustado mucho de usar el Blue Yeti es que me permite ajustar y girar el micrófono en relación a la fuente de sonido, lo que optimiza mucho la calidad de audio. Pero es hora de ir a la madre del cordero y hablar de la calidad de sonido. Ya sea grabando en casa, de viaje o en cualquier otro sitio, el Blue Yeti te ayuda a producir grabaciones con calidad de estudio. En cuanto a la versatilidad, lo cierto es que es uno de los puntos más importantes de la popularidad de este micrófono, ya que tiene cuatro patrones polares diferentes, los que se adaptan a una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, el modo cardioide capta tu voz frontal y es ideal para podcast o lo que estés escuchando en este momento, mientras que el modo omnidireccional recoge el sonido de todas las direcciones por igual. El bidireccional es genial para las entrevistas, mientras que el modo estéreo puede ser una buena opción para conversaciones de tú a tú. Como puedes ver, es un micrófono legendario, barato y con una gran calidad. Recomiendo que lo compres con los enlaces de la descripción ahora mismo. Pues bien, amigo, eso fue todo por hoy. Recuerda que por acá te dejo una lista de reproducción en la cual te hablo acerca de los mejores productos de todo AliExpress, mientras que por acá te dejo un botón de suscripción para que te suscribas a este canal y jamás te pierdas de uno de nuestros increíbles videos. Eso fue todo por hoy y conmigo será hasta la próxima.